cómo sacar los aireadores para poder limpiar. Básicamente esto del medio hay que destrabar de esta punta, digamos, porque este es fija. Entonces hay que tirarlos de acá para afuera, para que destrabe. Ahí sale, primero sale, como digo, de esta punta, porque es el sector que va a salir. Si nos vamos a la otra punta, vamos a ver que es fijo, digamos. Ese es fijo, es la mugre que tiene. Y este es donde entra, que se remueva. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Tengo que hacer fuerza de acá, tengo que hacer fuerza, tirar para lo de afuera. Ahí está, este es el trabo. Este trabo, y hacemos igual. Vemos que tiene bastante mugre, inclusive hay algunas rejillitas que por ahí se salen con el imán para el teléfono. Y el de este lado bueno, saldría igual, digamos, sale de acá también, ¿no? Este es el lado que se remueve y este es el lado fijo. Por eso vamos a hacerle, si hacemos fuerza de acá, tendría que destrabar. Está más durito este. Ajá. Está bastante duro. Y este lado, bueno, es igual. Este es el lado que tiene para trabar, y este es el lado que va fijo. Entonces, de ese lado va fijo y de este lado que se destraba. Este tiene bastante mugre todo el sistema, así que voy a sacar también el. Este lo voy a sacar. Como no tengo algo de plástico, bueno, uso un destornillador, un cuchillo plano, y habría que hacerle fuerza de la parte de abajo. También tiene que destrabar. Tiene unas trabitas ahí que, bueno, se destraban de acá. Entonces salen de esta parte primero. Ahí lo muestro. Digamos que esas son las trabitas. Y esta es la parte fija. Lo saco también, lo voy a lavar porque, bueno, tiene mucha mugre. Lo voy a aspirar y le voy a pasar un trapo húmedo a toda la cañería. Bueno, voy a proceder primero a limpiar, básicamente con agua detergente y un pincel, con eso lo voy a limpiar. Y ya lo armamos. Bueno, una vez que limpiamos, se limpiaron los conductos y los aireadores, vamos a proceder a poner en este lateral. Esto tiene que ingresar, si se ve ahí, tiene que trabar. Y primero hay que hacerlo entrar la traba de arriba, esta es la que tiene que ingresar primero. Trabar acá arriba primero.
trabitas que tienen ahí son las que traban. Bueno, ahí pusimos, y ahora vamos con el aireador, como dijimos, primero va de ese lado y después de este, que es el que tiene la cavidad para que ingrese. Entonces primero de ese hay que ponerlo. Ponemos ahí, lo presentamos y básicamente hacerle... Hacerle fuerza para que entre. Solo primero pusimos este costo y este es el que traba. Entonces, con, lo que tengo que hacer es presionar de ahí a ahí adentro. Vamos a poner otro costo y igual bueno, ese es el que va fijo. Y este es el que va móvil. Faltando del medio de acá. También fue primero el de este lado y después el de acá. Limpio y colocados, eso sería un servicio de limpieza de los aireadores de aire acondicionado.